to the night, I raise my hand to the fire. Esta vez en Bioshock tenemos un termómetro con cámara espía. Este termómetro en verdad toma la temperatura del medio ambiente y graba video, aparte de que también tiene detector de movimiento. Tiene una memoria interna de 4 GB. Ok, veamos qué contiene este producto. Abrimos la caja. Bueno, aquí tenemos la caja. Aquí hay algunos usos que te sugieren cómo ocuparlo. Ok. Y aquí más información del producto. Ok, destapamos el producto. Te incluimos un cable USB. Manual de usuario. El manual de usuario viene en inglés, pero yo te voy a enseñar a utilizar este producto. Y bueno, aquí tenemos el termómetro. Nos marca los grados centígrados. Ahorita el medio ambiente está a 18 grados centígrados. Y si yo toco el termómetro, va a ir subiendo. Como pueden ver, ya va en 22 grados centígrados. Y va subiendo hasta llegar a 30 y tantos. Ok. Bueno, ya casi llega a 30. Bueno, ustedes pueden ver que es un termómetro cualquiera. Bueno, el lente está ubicado en esta parte, justamente en el número 5. Ahí hay un orificio donde está el lente. Ok, parece cualquier otro termómetro. Por atrás, aquí no tenemos nada. Y aquí tenemos dos botones, el botón B y el botón A. Y también tenemos el conector donde vamos a poder cargarlo y también sacar los archivos que tiene la cámara. Tiene una memoria interna de 4 GB. Y bueno, ok, veamos cómo utilizar este termómetro. Ok, para prender este termómetro, ustedes van a dejar presionado el botón A. Y se va a prender. Ahí está en modo standby. Si ustedes le dan un clic al botón A, se va a activar el detector de movimiento. Ahorita, cuando detecte movimiento, va a empezar a grabar. Una vez de que terminaron de grabar con el detector de movimiento, ustedes le dan un clic más al botón A y se va a regresar al modo standby. Si ustedes le dan un solo clic al botón B, ya va a empezar a grabar en modo normal. Y bueno, si ustedes terminan de grabar en modo normal, pueden dejar presionado para guardar el video. Ahí está grabando en modo normal. No emite ningún tipo de luz. Y bueno, ya ustedes terminan de grabar su video. Deja presionar el botón B. Y listo. Volverá al modo standby donde estábamos desde el principio. Y como vieron, el funcionamiento es realmente sencillo. Si se llega a trabar la cámara, ustedes pueden presionar el botón A y B al mismo tiempo. Y se va a apagar. Entonces ustedes pueden volverlo a encender. Y ya va a poder funcionar de manera normal otra vez. Entonces, esto fue todo con el termómetro con cámara espía. Suscríbanse a nuestro canal. Próximamente tendremos un sorteo de productos. Estaremos regalando este tipo de productos y muchos más. Así que suscríbete y regálanos un like. Espera nuevas promociones. Hasta luego.